sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la gloria, la alabanza y todo lo que está creado en el cielo y en la tierra, y aún debajo de la tierra de la mar, y todo lo que está en el cielo, sea la alabanza, sea la gloria, sea la gloria del poder por los siglos de los siglos. Y sabes que hicieron los 24 ancianos, se postraron y adoraron al que vive y reina por los siglos. Y esta iglesia tiene que decir amén a eso, porque el más grande es Jesús. ¿Quién más importante es Jesús? Aquel que le queda la corona bien puesta se llama Jesús. Oh, Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Oh, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo: levántate, mire el templo, mire el altar y mire a los adoradores en él. Es que Dios sabe quién lo adora de verdad. Amén, gloria a Dios. Dios no le engaña a nadie. El Señor le dijo al mismo diablo en la cara, le dijo: escrito está, escrito está, el Señor tu Dios adorarás. Se lo dijo en la cara, y solamente a él servirás. En un campamento le contaba a los hermanos que día se manifestó un demonio, y cuando lo fueron a sacar dijo: no me saquen de aquí. Y le dijeron: ¿cómo te llamas? Dijo: un nombre de un demonio. Dijo: pero no me saquen de aquí porque yo quiero también adorarlo. Oh, pero es que ellos no pueden, para ellos no hay permiso. Pero dígame, para nosotros todo el permiso lo hay. Gloria a Dios. Adore, adore.